Listo, entonces vamos a empezar el entrenamiento en Matrix desde el dashboard de la asociación, acá lo encontramos y vamos a hacer un recorrido inicial. Bueno, de hecho yo creo que esta versión ya está actualizada. Sí, miren que aquí aparece al principio news y noticias y alertas de lo nuevo que hay. Entonces muestra que a partir de agosto 31, Matrix X now available. Vamos a mirar, sí. Es la última versión de Matrix, o sea que cuando ustedes lo abran también ya van a tener la última versión de Matrix. Y dice que hay una nueva experiencia para el usuario porque lo pusieron más moderno, con diferentes colores y paletas. Diseño y navegación. Mejor dicho, hoy vamos a descubrir ese nuevo Matrix. No, pero este video yo no lo voy a ver. No soporto los videos de entrenamiento. Bueno, vamos a mirar. Yo sí puedo mirar que aquí en la parte de arriba está azulito y está en un azul diferente y está como que más amigable. Entonces, la idea no era mirar este nuevo Matrix, pero vamos a ir mirando qué cositas hay. No creo que sean muchos los cambios. Ellos dicen que los cambios son más de diseño, de colores y paletas. Entonces, simplemente se va a ver más bonito. Cuando llegamos a Matrix, encontramos en el dashboard, en el home, aquí arribita donde dice My Matrix, encontramos estas pantallas o estos cuadritos que, por cierto, se pueden personalizar. Quizás si ustedes están mirando su Matrix, quizás no lo estén viendo igual al mío, porque, por ejemplo, esta opción de My Listen, si ustedes se van en cada cuadrito, aparece una como una crucecita y eso quiere decir que se puede bajar o se puede personalizar donde lo quieran colocar. Por ejemplo, yo tenía estos hot sheets, yo los tenía aquí abajo y los external links los tenía arriba, pero realmente los external links, aunque son muy buenos, se los mostré en una clase, me parece más chévere tener los hot sheets en la parte de arriba. Entonces miren que lo pueden arrastrar parándose en cuando se les activa la crucecita. Y lo van poniendo a su gusto. ¿Qué son los hot sheets? Esos hot sheets son búsquedas que hay personalizadas, se los mostré también en un video, para mirar lo que está caliente en el mercado de acuerdo a lo que ustedes programen al principio. Es decir, ustedes pueden customizar, aquí en esta opción de acá abajo, ustedes pueden customizar lo que ustedes quieran mirar. Entonces, para eso se les abre un nuevo criterio. Vamos a mirar. Él ya te trae algunas búsquedas predeterminadas, como algunos criterios. El criterio se conoce a la parte donde hacemos la búsqueda, una búsqueda de ya sea de ventas, de rentas, de lo que sea. Entonces, por ejemplo, acá empezamos con single family condo. Estos son un criterio para propiedades en venta, para propiedades de inversión, de rentas, de business, en fin. Entonces ustedes pueden tomar cualquiera de estas, editarla y ponerla de acuerdo a lo que quieran ver en el mercado. Por ejemplo, yo tengo una que se llama, me voy a devolver antes de entrar, yo tengo una que se llama Single Family and Condo Doral Lina María. Entonces, cuando yo entro acá, esto me está mostrando las últimas propiedades que hay en el Doral. Esto lo personalicé yo. Todo tipo de propiedades, de casas y condos. En el Doral, lo que acaba de salir nuevecito, nuevecito, es como para yo ir mirando lo que hay en el mercado sin necesidad de entrar y hacer una búsqueda nueva. Miren que yo aquí simplemente le hice clic y no entré a hacer una búsqueda nueva. Me voy a regresar. Si yo quiero hacer un hot sheet nuevo, entonces, por ejemplo, de ventas, para que ustedes miren lo que hay nuevo en su área, le hacen clic aquí en Customize, le hacen clic en Customize y le dicen, por ejemplo, editar a esta primera que es de venta, le dicen editar criteria
Y aquí van a poner todo lo que quieren que aparezca en ese hot sheet. Es decir, no solamente muestra lo que está activo. Por ejemplo, aquí yo puedo colocar todo lo que está coming soon, que esta es una característica también nueva, relativamente nueva de Matrix. Todo lo que está nuevo, todo lo que está back on market, porque miren que muchas veces las propiedades salen y vuelven otra vez al mercado porque se caen las ofertas. Entonces, back on market, también me parece interesante poner todo lo que está subiendo o bajando de precio, todo lo que está active with contract. Yo no pondría lo que está cancelado, ni lo que está cerrado, ni lo que está pending, sino que me gustan más estas características del principio. Y aquí voy a colocar la ubicación. En este caso, como les explicaba ahorita, yo lo tenía seteado para el Doral, pero por ejemplo lo podemos setear con otro zip code, no sé, por decir algo, el 33025. O no pongo un zip code, sino que puedo poner una ciudad. Miremos Coral Gables y Cutler Bay, esas dos ciudades, y vamos a poner las habitaciones. Supongamos que tengo un cliente que está buscando como por esos lugares, más de 3 habitaciones, más de 2 baños, y que me muestre todo lo que sea single family. Single family. Entonces aquí seteé simplemente un hot sheet para las propiedades que están saliendo en Coral Gables, en Cutler Bay, 3 habitaciones, 2 baños, casas, y que me esté mostrando todo lo que está coming soon, todo lo que está nuevo, back of market, lo que ha bajado y subido de precio, y lo que está active with contract, por decir algo. Si aquí yo le digo save, aquí no le cambié el nombre, le puedo decir rename, entonces acá en el nombre le coloco Coral Gables y Cutler Bay. Cutler Bay. Listo. Done. Entonces, cuando yo entre, miren que lo chévere de eso es que cuando yo entre a Matrix, sin necesidad de hacer una búsqueda, recuerden que eso es porque tenemos un cliente que lo hemos venido trabajando. Entonces, sin necesidad de hacer una búsqueda, yo entro acá y me va a mostrar, sin hacer absolutamente nada más, solamente haciendo clic, me va a mostrar lo que hay en ese criterio que pusimos ahorita. Lo que hay en Cutler Bay y en Coral Gables, me salen 60 propiedades, casas, 3 habitaciones, 2 baños. Ah, bueno, no le puse el precio, pero ya vieron que lo podemos ir filtrando. Aquí me está mostrando todo lo que está nuevo, coming soon, active, back on market, en fin. Entonces, es una opción muy chévere. De hecho, aquí en la parte, por ejemplo, miren que aquí me aparece una puerta y esa puerta quiere decir que esa propiedad tiene un open house. Cuando tiene el open house, le hago clic y me muestra que el 2 de septiembre tiene un open house a las 2, de 12 y media a 2 de la tarde. Y eso es maravilloso porque si estamos trabajando esa área y tenemos un cliente que necesita ver propiedades en esa área, entonces miren que aquí lo podemos llevar de una vez al open house. Todo lo que tiene esta puertecita es porque tiene un open house. Aquí también me muestra el cambio en el status. Miren que aquí donde dice single family en esta propiedad me muestra AC y luego me muestra una A. ¿Qué quiere decir eso? Que la propiedad estaba active with contract, pero volvió a active. Había otra que estaba PS, es decir, estaba pending sale y volvió a active. O las que tienen esta flechita hacia abajo, quiere decir que bajaron el precio o subieron el precio, como es en este caso. Entonces, así vamos viendo el comportamiento del mercado. Eso es lo que es un hot sheet, es una búsqueda automatizada que se hace para ver el comportamiento de un área en específico. Miren que aquí todo lo que me muestra que volvió al mercado, que estaba active, ah no, en esas de abajo me muestran que ya están active with contract
unas que estaban en pending sale y volvieron a active with contract, bajaron precio, subieron precio, tienen open house, etcétera. Entonces, esta es una opción de hot sheet, pero me voy a ir otra vez al home y voy a mostrarles las otras características. Por aquí vemos external links, que en otra clase les había contado que me gusta mucho tenerlos ahí porque muchas veces me preguntan, Lina, ¿cuál es la página para ir a mirar los taxes de una propiedad en Broward o en Palm Beach o en Monroe o en el condado de Martin o en el condado de San Lucie? Entonces, si no lo queremos buscar en Google, pues de una vez lo tenemos aquí. Todas esas páginas son las páginas de las ciudades para ir a mirar esos taxes, o tenemos algunos links de aplicaciones también directamente desde acá. Yo por eso tengo esto, no lo uso tanto, pero sé que el recurso está ahí, entonces por eso bajé esto que yo lo tenía al principio, lo arrastro y lo pongo en la parte de abajo. Ahora, lo que sí reviso mucho, mucho es esta parte de My Listings y lo de aquí arribita donde dice Recent Portal Visitors, como los clientes que han visto mi portal recientemente, me gusta que estén siempre arriba, o los contactos también que he trabajado, me gusta que estén en la parte de arriba. En fin, ustedes lo pueden organizar a su antojo. Ahora, me voy a ir a la parte de, esta parte cambió, este menú cambió, porque antes aquí había un dashboard y por aquí estaba My Matrix como más metidito, pero no importa. Vamos a mirar en My Matrix los que son nuevos, 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 y donde dice My Information, casi que es el primer paso que donde tienen que entrar para modificar las opciones de Matrix. Eso es lo primero que hay que hacer siempre, no solamente en Matrix, sino en cualquier programa, entrar a organizar su perfil y su información. Entonces, aquí donde dice Information, por aquí donde dice Information, ya les trae una información seteada de acuerdo a lo que ustedes le mandaron a la Asociación de Realtors de Miami en el momento de la membresía. Pero hay algunos campos que se pueden sobreescribir, por decir algo, Nidia Estelia. Me gustaría que tú miraras esa parte aquí en Matrix. Tú que tienes el nombre y que te gusta que te llamen de alguna manera. Si a ti en Matrix te aparece Ni Estelia, pero tú quieres que te llame, que llamarte Nidia, entonces le dices aquí Override y te lo cambias. Porque cuando aparece así en grisecito, es como si no lo dejara cambiar porque ya lo trae por defecto de la asociación. Esa es la información como a ti te registraron, pero no yo, sino como te registró la Asociación de Realtors, porque así estás en tu licencia. Pero de nuevo te estoy Oye. mostrando que si le haces clic aquí en Override, entonces tú puedes cambiarte y decir, no, yo no quiero que me digan Estelia, sino que me digan Nidia, o al contrario. O quieres que te digan Nidia Estelia, porque esa información les aparece a tus clientes cada vez que mandas un correo electrónico. Okay, gracias. Listo, entonces acá también colocan, no sé, pueden verificar su teléfono. Y otra cosa muy importante es los datos, por ejemplo, del website. Ahorita todos los de Fortex que tienen su propio website, coloquen aquí su información. Entonces, en el caso de Stelia, de nuevo, creo que es nruiz.fortexrealty.com. Colóquelo acá porque todo esto se queda grabado en la firma de ustedes de Matrix. Ahora, el header and footer. El header and footer. También les expliqué en otra clase que tengo muy buena, donde les enseño a manejar el portal de Matrix, es que cuando ustedes le mandan, le hacen una búsqueda al cliente, siempre que le mandamos una búsqueda con resultados al cliente, esto es lo que él va a ver. O sea, me gustaría que hicieran el ejercicio para que ustedes vean cómo les llega a sus clientes su información. Entonces, miren que aquí aparece la foto de ustedes, el nombre, el teléfono, en fin, su información personal y esta imagen de background.
Esta imagen de background es un banner que, como dice acá en el paso siguiente, ustedes pueden seleccionar un different banner de background haciéndole clic ahí y pueden elegir cualquiera de estas opciones. De hecho, pueden subir una propia imagen, pero no me gusta que lo hagan porque muchas veces cuando subimos una imagen la subimos pixelada, sale fea, borrosa y no sale del tamaño que debería ser. Porque si ustedes notan acá, el tamaño de este banner es bien, bien horizontal y bien cortico de alto. Entonces, aquí tenemos suficientes opciones, no se compliquen la vida. Yo escogí esta azulita, pero miren esta casa amarilla espectacular o el mar. En fin, hay muchas, muchas opciones que simplemente para cambiarla, vamos a cambiarla. Si yo quiero la casa amarilla, la selecciono, le digo preview y aquí me aparecería. Pero vamos a cambiarla nuevamente, o si quiero poner este sofá, o si quiero poner este campo de golf súper chévere, o esta otra casa, la que ustedes quieran pueden utilizar. Simplemente lo seleccionan y le dicen Review. Y ya está, ya vamos a continuar con los otros cambios. También hay algunas personas que no les gusta usar foto, entonces le hacen clic en No Foro. Pero a mí me encanta que siempre usemos la foto porque eso genera recordación con nuestros clientes y la pueden cambiar por acá. Muchas veces me preguntan, Lina, ¿cómo hago para cambiar la foto de Matrix? También la pueden cambiar acá, le hacen Change Photo y ya está. Aquí aparece donde dice Branding. Este es el orden de la información que aparece en este banner. Miren que primero aparece Lina Monroy, obviamente que es mi nombre, pero si yo quisiera que al principio apareciera mi teléfono, entonces lo cambio y miren que aparece celular 305-600-7893. Y donde dice broker, quiero mi nombre, entonces pongo Lina Monroy. O sea, lo que quiero decirles es que este orden ustedes lo pueden acomodar, lo pueden cambiar como quieran. Vamos a poner de nuevo como yo lo tenía. Si quieren que aparezca primero el correo y después el teléfono, lo pueden hacer. Todo esto lo pueden personalizar haciéndole clic aquí. Aparecen los campos que ya estaban seteados. Listo. Este es el header como aparece cuando se printea, cuando lo imprimen. Y esta es la información que aparece en el footer, o sea, aquí abajo. También en el orden que ustedes quieran, yo conservo el mismo orden, mi nombre, mi teléfono, mi correo electrónico y mi página web. Pero esto lo pueden organizar también en estos campos de abajo. Listo, voy a decirle save para que nos vamos rapidito a hacer búsquedas. Les recomiendo que revisen cada una de estas pestañitas para que personalicen su información. Por ejemplo, aquí aparece el CMA Cover Sheet. Y es que cuando vamos a hacer un CMA, que se hace en Matrix también, recuerden que un CMA lo podemos hacer y lo deberíamos hacer por Matrix, por RPR y por IMAP. A mí me gusta cuando tienen un cliente ya interesado, un dueño que quiere vender la propiedad con ustedes, me parece súper importante que estemos muy seguros en el precio de la casa y en la asesoría que le vamos a dar al cliente. Entonces, que hagamos un CMA bien hecho utilizando las tres plataformas, porque las tres plataformas nos van a dar un resultado parecido pero diferente. Entonces, cuando lo hacemos en Matrix, aquí mismo cambiamos esa portada del CMA que le vamos a hacer a nuestro cliente. Es lo mismo, miren que subo la foto, organizo mis datos personales y le digo salvar. En el email signature, todo esto lo tienen que setear porque cuando ustedes le mandan unas propiedades a un cliente y le dicen, hola señor cliente, te estoy mandando las propiedades que me pediste ubicadas en Coral Gables de 3 habitaciones y 2 baños, con piscina, en este rango de precios, etcétera, ahí se te va a ir este email que debería tener esta firma. Ahora, cuando el cliente le hace clic al link de las propiedades, es cuando va a ver este
este header de acá y va a haber otra cosa que se llama el portal. Entonces, por eso todo esto es indispensable que lo seteen antes de empezar con su Matrix. Listo. Ya Matrix también nos da una página que hay que setear y que prefiero no tocarla porque es bastante complejo. Y el tema del el portal profile, que lo que les he venido hablando del portal, aquí también pueden setear la foto. Hay varias partes, miren que hay varias partes donde van a colocar la información de ustedes, la foto, si tienen video de presentación, pero hay que hacerlo. Así que ahí tienen tarea, porque mínimo, 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 tienen que tener la parte de información, header and footer, email signature y portal profile organizado, con su foto y con sus datos personales. Eso es lo más importante cuando estamos empezando Matrix. No siendo más, me regreso aquí donde dice My Matrix, aquí al home. No, perdón, aquí donde dice Search, me voy a ir de una vez a empezar a setear búsquedas para mis clientes. Cuando hacemos clic en Search, me despliegan todas estas opciones. Eso quiere decir que yo puedo buscar por oficina, por agente, por Poly Records, por Open House, por Rentals, por propiedades de inversión, comerciales y por Single Family Condo. No nos alcanza el tiempo si alcanzamos a mirar todo eso. Vamos solamente a mirar búsquedas de Single Family, que son propiedades en venta, ya sea condo, apartamentos, casas, townhouses, y vamos a buscar propiedades de renta. Aquí me aparecen Business Opportunity, aquí me aparecen propiedades comerciales. De hecho, en Matrix hay propiedades comerciales, sí, es verdad, pero voy a aprovechar y les voy a mostrar otra página que se llama loopnet.com, que es una página, es una plataforma mucho, mucho más completa para mirar propiedades comerciales. Entonces, aquí les dejo ese datico para que lo anoten, para que lo anoten las personas que trabajan con comercial, rentas, ventas, locales, oficinas, todo lo que sea comercial, lo pueden buscar por acá, porque muchas veces me dicen, Lina, pero es que en Matrix no aparecen suficientes propiedades. Es verdad, no todas las propiedades comerciales se listan en Matrix, pero sí aparecen aquí en LoopNet. Aquí tienen que hacer un sign up para que creen su cuenta. Es sencillo, van a crear toda su información personal. Y luego van a buscar aquí las propiedades que necesitan. Miren, oficina, industrial, retail, restaurante, etc. Y no es complicado, van a buscar las propiedades. Aparece la descripción de la propiedad, la foto y la información del listing agent para llamarlo. Para que sepamos que también podemos buscar aquí en Matrix, pero me parece más completa esa página. Ahora, de nuevo, me voy a ir aquí a hacer una búsqueda común y corriente de propiedades de venta. Recuerden que esto cambió un poquito. Aquí me estoy familiarizando con este Matrix nuevo, porque, por ejemplo, aquí veo este cuadrito de calendario, antes no estaba. Si yo le hago clic, ya le puedo setear las fechas de una manera más visual. O sea, los cambios no son de fondo, sino de forma, lo cual es chévere porque Matrix es una plataforma maravillosa. Bueno, voy a hacer una búsqueda de propiedades en venta. Para eso, miren que por defecto, él me trae el chulito, aquí la marca, en propiedades activas. Porque la idea normalmente es buscar propiedades que estén activas. Eso es lo primero. Lo segundo que yo hago es setear el precio. Entonces vamos a buscar, por decir algo, propiedades entre, aquí tengo un precio muy, muy usado porque ese es el precio promedio de propiedades en Miami. Entonces no es que yo lo quiera usar, sino que la mayoría de las personas en Miami buscan y compran propiedades en este rango de precios. 300 y 350. Entonces vamos a mirar este rango de precios.
Miren que aquí a mano derecha me aparece un chulito en la parte de los ceros, porque ustedes pueden, si ustedes quieren escribir desde 300.000 o desde 350.000, colocando todos los ceros, entonces tienen que quitarle esta opción de acá, desde 350 hasta 400. Pueden colocar los números completos, pero tienen que quitarle esta opción de acá. O si no, lo hacen como yo lo tenía, de 350 a 400, pero le colocan el chulito para que sean 400.000. También podemos hacer una búsqueda aquí donde dice MLS por un número de MLS específico. No lo voy a hacer. Vamos a hacer una búsqueda general y empezamos mirando las habitaciones. Por ejemplo, cuando el cliente te dice, yo estoy buscando una casa de 3 cuartos. Cuando te digan en renta, en venta o en lo que sea que está buscando una casa de 3 cuartos, recuerden siempre poner el signo más, porque este signo más quiere decir 3 o más. A cualquier cliente le interesa que le den lo que está buscando o más de lo que está buscando. Entonces, aunque una persona esté buscando una casa de 3 habitaciones, si le llega una de 4, obviamente es muchísimo mejor. Igual pasa con los baños. Si te dicen, mira, Liliana, o mira, Anaís, necesito una casa 3-2. Entonces vamos a poner 3 habitaciones o más y 2 baños o más. También podemos colocar este half bath, es medio baño, pero yo normalmente no pongo mucho filtro porque me van a salir menos propiedades. Entonces yo prefiero, si me están pidiendo algo de 3-2, yo busco algo de 3-2 y si me viene con medio baño, pues también me sirve. Igual pasa con el número de garajes. Yo sé que este campo está aquí, pero hay mucho realtor que no pone correctamente la información de los garajes, la información de cuántos lugares de estacionamiento tiene la casa. Entonces, muchas veces yo prefiero empezar a buscar con los filtros básicos. Y un error que comete mucho realtor es que empieza a poner filtros y mire, yo lo quiero que acepten mascotas y que tenga garaje y que tenga carpeta y que tenga 2 puestos de estacionamiento y que tenga medio baño abajo y que tenga... No, o sea, no le pongan toda esa cantidad de filtros, al menos no al principio, al menos no al principio. Cuando miremos que el sistema nos está arrojando, no sé, 50 resultados, vamos a empezar a filtrar, pero no desde el principio. Lo más importante siempre es decir que estamos buscando active, 350, 400, 3 habitaciones, 2 baños. Todavía no le he dicho dónde, no le hemos dicho dónde, que es súper importante. Y no le hemos dicho qué tipo de propiedad. Aquí me sirve, por ejemplo, todo lo que sea single family. Aquí de nuevo vamos a cliquear que sea single. Y ahora sí me voy a concentrar en el área. El área es bien importante empezar a delimitarla, pero yo también les recomiendo que utilicemos el mapa. Entonces, si tenemos un área, por decir algo, como el Doral, que es una ciudad tan marcada, ustedes podrían colocar, a ver, ¿dónde está la ciudad? Ustedes podrían colocar el zip code, por ejemplo, que el zip code del Doral es 33178, casi que es el zip code principal para toda el área residencial. O si no, pueden colocar aquí abajo. De hecho, el cliente te puede decir, no, me interesa la ciudad del Doral, lo cual la puedo buscar o puedo cliquear aquí la información. Miren que empecé a escribir y le escribo Doral. Pero él te dice, me sirve Doral y me sirve Miramar y Miami Lakes. Entonces yo selecciono Doral y me vengo a buscar Miramar, que también está cerquita. Miramar, de hecho lo puedo colocar aquí, Miramar, Doral y Miami Lakes. Aquí me las cliqué, aquí estoy colocando, bueno no, aquí no me cogió las 3 ciudades porque me aparecen 2 resultados.
Cuando ustedes empiezan a hacer una búsqueda, en la parte de abajo le aparecen los resultados. Ah, bueno, porque es que aquí yo también tenía un zip code. Quitemos el zip code. Muy bien. Listo. Entonces ahí tenía un zip code, pero no. Por ahora vamos a poner solamente Doral. No entiendo por qué me salen dos resultados. Déjenme mirar. Me voy a regresar al criterio. Entonces estoy buscando Active, Single, 350, 400, 3 habitaciones, 2 baños. Y le estoy diciendo que en el Doral y me salen dos resultados. ¿Por qué? No sé, hay algo que está malo. Voy a decirle clear y voy a empezar de nuevo. Voy a decirle que me muestre todo lo que está active de 300 a 350 o a 400 y de 3 habitaciones o más y de 2 baños o más. Y voy a continuar y le voy a poner solamente este zip code del Doral y me salen 64 resultados. Ahora voy a quitar el zip code. Déjenme, yo lo hago rapidito porque miren que aquí en la parte de abajo me aparecen 2,458 resultados y no he buscado todavía, no he hecho ninguna ciudad. Busquemos aquí Doral nuevamente y me aparecen 61 resultados. Ok, ahora digámosle que single family. Y que condo, villa, townhouse, eso es lo que pasa, que en el Doral no había single family en ese precio. En el Doral hay mucho, mucho townhouse, porque si quiero single family, me imagino que está por encima de 400 y 500 mil dólares. Eso era lo que pasaba. Entonces acá, si ya le hago resultados, en la parte de abajo me aparece todo el grid de resultados que ustedes también van a ver diferente. Esos resultados ustedes los van a ver diferente porque yo ya personalicé todas mis columnas para que me muestre los resultados que más me interesa ver. Yo lo organicé y esto lo vamos a ver en otra clase porque configurar este grid es un poquito, toma su tiempo. El caso es que me voy a regresar. Vamos a retomar. Quiero que me digan cómo vamos con esta búsqueda y les voy a recordar de nuevo el paso. Es más, la voy a hacer desde cero. Si yo le digo search, aquí single family condo, que las que más vamos a usar es esta y la de rental. Son las dos que más vamos a usar. Entonces, single family condo. Asegurémonos de que esté siempre la opción aquí de Active, propiedades Active. Ahora, puede que nos interese buscar Active with Contract porque queramos ser agresivos y mandar una oferta más por encima del precio. Y vamos a mirar el precio, vamos a decirle 350, 400, que es lo más importante. Las habitaciones, 3 habitaciones o más, 2 baños o más. Y recuerden que podemos poner el zip code o podemos colocar la ciudad. Y no hemos hecho todavía la búsqueda con el mapa, que es donde más me interesa llegar ahorita. Pero vamos a poner Miramar. Voy a cambiar que siempre trabajo con Doral. Miramar. Miren que lo podemos cliquear. O lo podemos seleccionar. Ahora, yo puedo buscar por complex name, por subdivision name, portfolio number, por toda esta información, pero normalmente lo que se usa es lo que yo estoy haciendo. O cuando te dicen, no, que sean propiedades nuevas, no vayan a colocar aquí los años. Mi consejo es, no se pongan a hacer un montón de filtros sin necesidad porque no van a encontrar muchas propiedades. Después, cuando hagan una búsqueda genérica, empiezan a filtrar de acuerdo a la cantidad de información que les trae el sistema. Entonces, después de hacer esta búsqueda, ustedes tienen aquí 3 opciones. Mapa y resultados. En este momento estamos en criteria, que como les decía, es donde se hacen las búsquedas. Y en la parte de abajo es igual, me aparecen resultados, mapa, la cantidad de propiedades que hay, y clear para borrar la búsqueda y empezar de nuevo.
Vamos a mirar los resultados y aquí siempre me aparece este grid que es como en Excel. Entonces, empecemos a mirar los campos. Aquí está la numeración, todo esto quiere decir que tiene fotos. Por ejemplo, esta propiedad no tiene fotos. Este es el número del MLS, este es el status. Se supone que yo aquí puse en el criterio active y active with contract. Vamos a quitarle ese active with contract y vamos a volver a resultados para que me muestre solamente lo que está active. Este es el área donde está la propiedad, la dirección, la ciudad, el zip code, el nombre del condominio. Yo lo tengo así, ahorita les decía que ustedes quizás no lo van a ver así. Ahorita les voy a mostrar cómo pueden quitar y agregar campos, pero esto es una clase también adicional. El list price y original list price. Estos dos campos me encantan. Voy a mostrarles al menos cómo lo pueden colocar, porque miren que, por ejemplo, antes del list price me aparecen unas flechitas. Esto quiere decir que bajó el precio o subió el precio. Y si miramos donde dice original list price, me aparece que la listaron esa casa originalmente en 365 y ya está en 355. O la de abajo, mire el caso de abajo. La flechita está azul para arriba, o sea que subió, la listaron en 385. Perdón, la listaron list price 359, estaba en 385 y ahora está en 359. No entiendo por qué está la flechita acá. Vamos a mirar. Pero esta sí, estaba en 365 y bajó a 355. De pronto, esto no se ha actualizado o hubo otro cambio de precio, pero ahorita lo miramos. En este caso de abajo, sí es así. La listaron originalmente en 365 y subió a 375. Vamos a mirar esta que me causa curiosidad, la de 385, y dice que está en 359, pero muestra la flechita para arriba. Eso o es un error o vamos a mirar qué más pasó. Miren que aquí en la parte de abajo me aparece, a ver, en la parte de arriba me aparece el precio en el que está actualmente listada, o sea, 359. Y en la parte de abajo me aparece, sí, miren que ha tenido varios cambios de precio. Se listó en 385, después se puso en 345 y ahora está en 359. Por eso es que muestra el precio que subió. Entonces, miren qué importante este ejercicio. Me voy a regresar. ¿Están conmigo? ¿No se han perdido? A ver, yo miro. Están un poquito perdidas, Alejandra, esa cara. Por eso estas clases hay que tomarlas una vez, dos veces, tres veces. Me voy a devolver. Yo estaba mirando este listado de propiedades. Y me causaba curiosidad porque aquí decía, esta flechita está para arriba, o sea que subió el precio. Pero miren que donde dice original price me muestra 385 y luego me dice que está listada en 359. Entonces debería estar la flechita para abajo. ¿Es verdad o no es verdad? Muestra que salió en 385 y hoy está en 359. Entonces bajó, pero la flechita está para arriba. Entonces, entré a mirar, a chismosear bien esa propiedad y lo que pasa es esto. La propiedad salió en 3.85 y la bajaron a 3.45. O sea, es que le bajaron demasiado, le bajaron 40 mil dólares. Entonces, luego cayeron en cuenta y dijeron, no, pero ¿qué es esto? Le bajamos demasiado el precio. Entonces, se lo subieron otro poquito y hoy está en 359. Entonces, por eso la flechita aparece para arriba. Eso es lo que pasó. Pero vamos a continuar aquí en el grid, que todavía hay mucho para explicarles. Este campo también me gusta mucho. Se llama CDOM, quiere decir días en el mercado. Entonces, aquí me muestra que tiene un día en el mercado, 9, 33, etc. Y miren que si yo le hago clic en cualquiera de esos campos de arriba, por ejemplo, aquí días en el mercado,
Funciona como en Excel, te lo ordena de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces acá me está mostrando estas propiedades tienen un día en el mercado. Estas dos tienen 5 días en el mercado, 6 días, 7, 9, 15. Ahora, si yo quiero ver las propiedades que tienen más tiempo en el mercado, vuelvo y le hago clic ahí o me voy para el final y aquí me muestra supuestamente que tiene 705 días en el mercado o 200 días en el mercado o 100 días en el mercado, en fin. Funciona igual si yo quiero poner, por ejemplo, filtrarlo por el precio. Le hago clic ahí, todo lo que está en la parte de arriba, si yo le hago clic, él me lo va a poner ordenado como en Excel, que te lo ordena de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces aquí, recuerden que el rango de precios que yo puse fue de 350 a 400, entonces me empieza a mostrar las propiedades desde 350 hasta 395. Pero si me salen muchas propiedades y quiero ver las más caras, le hago clic ahí y me muestra las más caras primero. Bueno, miren lo interesante cuando les decía que pongan 3 habitaciones o más. 3 habitaciones o más. Aquí me aparece una casa también espectacular en 4 habitaciones, 2 baños y medio baño. Entonces, esta casa le serviría al cliente. No importa que tenga un cuarto más y que tenga medio baño, todo eso es ganancia. Miren todas las que me salen de 3 y 4 habitaciones, 2 baños. Y aquí aparece uno, eso quiere decir que tiene medio baño, los pies cuadrados, el tipo de propiedad, si es single o townhouse. A ver, le subieron, la bajaron y luego la subieron, correcto, Anaís. El año de la propiedad. Toda esta información yo la puedo mirar dentro del listing, dentro de la propiedad. Pero me gusta mucho mirarla desde afuera. Aquí sé, aunque esa información me interesa mucho, es en rentas, si aceptan mascotas o no. Miren el tema de los taxes, qué interesante. Y miren el tema de la comisión. Aquí rápido puedo ver que hay propiedades que pagan el 2, 2.5, 3%, 1.5. Por ejemplo, esta propiedad yo ni la muestro. 1.5% de comisión, pues yo me hago la loca. Ahora, si no hay más, toca mostrarla. Pero el realtor se motiva más cuando la comisión es del 3%. Ojo con eso. Miren que yo desde entrada selecciono y no se la mando a mi cliente. El listing agent, ¿quién es? ¿Quién es la compañía? Todos esos datos los veo yo desde el principio. Rápidamente voy a mostrarles cómo puedo agregar o quitar un campo de este grid, de esta columna que se ve como en Excel. Por ejemplo, si yo le hago clic en cualquier parte donde yo quiera agregar o quitar una columna, le hago clic aquí, por ejemplo, vamos a quitar este list price y voy a dejar el... No, voy a quitar el original list price. Entonces le hago clic donde me aparece como la crucecita y él me pregunta, ¿quieres remover la columna o insertar la columna? Para este ejercicio voy a decirle que quiero remover la columna y ya, me la quitó. Pero ahora voy a mostrarles cómo se le agrega la columna de original price. Entonces lo mismo, le hago clic aquí porque normalmente a ustedes... En su grid les va a mostrar list price, o sea, ese es el precio que a ustedes les sale. Pero si no les sale el original price, vamos a agregarlo. ¿Cómo se hace? Miren aquí el mouse, le hago clic ahí y me aparece el ancho del píxel de la columna, pero bueno, me voy a ir donde dice insertar columna. Y ahora él me pregunta qué columna quieres insertar. Entonces yo la puedo buscar o puedo buscarla, ya saben que se llama Original List Price. Vamos a buscar por Price. Aquí. Si yo escribo Price, entonces me trae todos los campos relacionados con el precio. Y la que yo quiero agregar se llama Original List Price. La selecciono y le digo aplicar.
miren que aquí ya me la trajo. Así de fácil se ponen, se agregan o se quitan columnas. Pero ojo que no he terminado. Si ustedes quieren, Anaís dice que tiene muy poquitos campos y que tiene más tarea. Exacto, tienes mucha tarea. Pero no te preocupes, vamos a hacer otra clase donde Giovanni les va a mostrar, esta clase la da Giovanni, que le encantan los campos súper organizados, y él les va a mostrar cuáles son los campos que ustedes deberían tener. Ahora, lo puedes ir adelantando, porque me encanta que lo vayan adelantando con los campos más importantes. Para mí es súper importante que ustedes en venta mínimo tomen nota, tengan este original list price desde afuera. O sea, vuelvo y les digo, cuando entran al listing, ustedes van a ver esta información. Pero desde afuera me parece muy importante que ustedes como realtors tengan visualmente todos esos datos ya desde el principio. Entonces, original list price, súper importante que la tengan para que tomen nota. Y CDOM, que es días en el mercado, creo que esta tampoco viene al principio, es importante que la tengan o tómenle en una foto, un screenshot a la pantalla, al screen mío. A ustedes obviamente les va a mostrar habitaciones, full baths, half baths, los pies cuadrados, todo eso se los va a mostrar. Ahora, puede que, por decir algo, el año, aquí, year, el año de la casa, lo muestre al principio, no sé dónde lo muestra, yo lo acomodé para que esté más a la derecha. Eso lo pueden arrastrar, si yo quiero que el año me lo muestre al principio, porque mi cliente es muy necio y me dijo que tenían que ser propiedades desde el 2000 hacia acá, entonces quiero visualizar el año desde el principio, lo arrastro y lo corro. Pero realmente yo lo voy a poner más o menos donde estaba, por acá. Miren que lo arrastré, lo puedo arrastrar y correr. El otro que no les puede faltar, esto es obligatorio para que lo hagan ya y no se esperen a que demos la otra clase, es la comisión. La comisión se llama COBA, así como se ve ahí, C-O-B-A. Ese campo lo tienen que agregar y agreguen también el de los taxes, porque es súper importante que asesoren al cliente con los taxes. Aquí me aparece, ¿dónde están los pies cuadrados? Este lo voy a correr, miren, lo voy a correr aquí en pies cuadrados. Lo voy a volver a correr. Porque una cosa son los pies cuadrados de la propiedad y otra cosa son los pies cuadrados del lote. Entonces, miren que yo lo tenía por allá, estaba como un poquito perdido, pero ya lo acomodé acá. Y ojo que no he hecho el cambio porque no he guardado los cambios, porque hay que guardar esos cambios. Si no, se nos pierde lo que estamos haciendo en este momento, se nos pierde. Entonces, obligatoriamente agreguen el original list price, la comisión que se llama COBA, los taxes, y no sé de pronto qué otra cosa no les muestra a ustedes. No les va a mostrar la información del listing agent, yo se lo agregué. Y la información de la oficina también se la agregué. Porque a veces me parece importante ese dato. Pero ojo, una vez ustedes tienen seteados estos campos, tienen que ir a esta bolita. Tienen que ir a esta bolita, hacerle clic ahí y decirle Set Current Display para que lo guarde. Tienen que hacerle clic ahí, porque si no, se salen de esta búsqueda y cuando vuelvan a entrar, les va a mostrar la búsqueda original con sus campos originales y se les va a perder el trabajito. ¿Listo? Ahora, les recuerdo, esta parte de cómo organizar todo este grid es una clase por sí sola. No me puedo detener ahí, pero sí quería explicarles cómo agregar un campo, cómo quitarlo y cómo cambiarle el orden de acuerdo a lo que ustedes consideren que es más importante. Y que una vez hagan ese cambio, le hacen clic en la bolita de propiedades y le hacen clic en la primera opción donde dice Set Current Display
para que se los guarde como su display. Bueno, ahora vamos a mirar el listing por dentro. Si yo le hago clic a un número de listing, ya cualquier propiedad, yo les decía que aquí me sale, entonces, si yo le hago clic a una propiedad, entonces me sale la dirección, todas las propiedades me van a salir con esta información, dirección, list price, que es el precio original, legal description. En la primera parte siempre salen las habitaciones, los baños, los pies cuadrados. O sea, la información del listing como tal siempre sale en el primer recuadro. Y obviamente las fotos. Ahora, muchas veces, ahorita se los voy a mostrar, hay propiedades que me dicen que tienen una foto. Cuando eso pasa, miren que aquí en la parte de arriba hay otras pestañitas. Y esta es muy importante, la del historial de la propiedad, porque me va a mostrar el historial de otros listings que tuvo esa propiedad. Me voy a quedar un momentico acá, estoy mostrándole las fotos y la descripción de la propiedad, que está activa, el precio, el número del MLS, cuántas habitaciones y cuántos baños. Y si yo le hago clic en la foto, pues veo las fotos más grandes. Esta casa está espectacular. Bueno, si bajo más, entonces me dice location information, miren acá, información de la ubicación, el folio number, y aprovecho para decirles que aquí en el folio number van a sacar la información del dueño cuando están haciendo una oferta de renta o de venta. Si ustedes hacen clic ahí, el sistema les va a cargar el IMAP, y por ende, les va a salir la información del dueño porque en el MLS como tal no sale la información del dueño. Entonces, en ese folio number le hacen clic y aquí me aparece la información del dueño. De aquí se saca para propósitos de hacer ya la oferta. Me voy a salir de acá porque eso es otra cosa. Entonces, recuerden, location information está, el folio number, que es importantísimo para que tomen nota de aquí, cuando le hacen clic, nos abre IMAP y por ahí sacamos la información del dueño para las ofertas. Y luego me aparece en qué parcela está, en qué zoning, en qué área, etc. Luego me aparece general information. En general information me sale que es un single family, si tiene piscina o no tiene piscina, el parking description, que yo les decía que no me gusta filtrar por parking description porque los realtors no ponen esa información completa. Es mejor leerla de acá o mirar las fotos. Yo quedo más tranquila mirando las fotos. Es un trabajo más manual, pero muchas veces quedo más tranquila mirando las fotos que confiándome en lo que está en el sistema. En este caso en particular del parqueo. Si tiene piscina o no tiene piscina, parking description, en fin. Toda esa información aparece acá. Y los remarks, obviamente los remarks siempre hay que leerlos. Aquí me aparece en mayúscula No Homeowners Association, Brand New Construction, esta propiedad está buenísima. Y los broker remarks. Muchas veces me han preguntado que cuál es la diferencia en remarks y broker remarks, y una de las, la diferencia más importante es que en los remarks está la descripción para el público, la descripción que va a ver todo el mundo, o sea, tanto realtors como los clientes, cuando se lista una propiedad en el MLS, recuerden que esas propiedades van a salir en Zillow, en Trulia y en todas las páginas que tenemos los realtors allá afuera. Entonces, esta información de los remarks es la información que sale en las páginas. Aquí no puede ir el teléfono del listing agent, aquí no puede ir, no debería ir la información de showing, de que la propiedad está ocupada por el tenant, entonces solo se muestra los sábados, eso no debe ir ahí. Esa información puede ir ya, información como que más particular de la casa, va en broker remarks,
Y esto solamente lo vemos los realtors, aunque dice broker remarks, pero solamente lo vemos los realtors que tenemos acceso al MLS por dentro, es decir, lo que yo estoy haciendo ahorita. Aquí me dice, sí, tiene open house, tiene el virtual tour, contracts will be accepted after the open house. En fin, toda esa información me sale acá. Luego me sale la información de los cuartos, additional information, que si tiene mascotas y cómo está equipada la propiedad por dentro, que trae dishwasher, dryer, microwave, etcétera. Otro campo importante, todo es importante, financial information. Entonces aquí me aparece que esta parte de los términos es muy importante, que la propiedad acepta cash, conventional, FHA, VA. Toda esta parte la tengo que manejar cuando estoy con un cliente ya preaprobado y les voy a mostrar cómo se filtra, por decir algo, si tienen un cliente aprobado solamente para VA. Entonces, que le salgan solamente propiedades de VA o solamente propiedades de FHA. Continuemos. Los taxes, o sea, este financial information es, yo la pondría al principio, pero esto no se puede modificar, no se puede subir. Entonces, está la información de los taxes, de qué año son los taxes. Y los términos del tipo de financiamiento. Y office information también es muy importante al momento de hacer la oferta, sobre todo, me aparece la información del realtor. Entonces ya saben que la información del realtor y de la oficina siempre está en la parte de abajo. Cuando queremos hacer un showing o algo, tenemos que ir a la parte de abajo. Aquí me aparece el teléfono del agent. Cuando dice agent phone to, eso quiere decir que hay un co-agent. El fax de la oficina, que muchas veces no tiene porque hoy en día ya no se usa tanto el fax. El número de la licencia. Este campo, ojo, los que trabajamos con DATLOOP, tenemos que completar la información del listing agent poniéndole su número de licencia que sacamos de acá. ¿Por qué? Porque aunque el DATLOOP de Fortex, cuando le dices autofill, ya te trae toda la información del MLS, no te trae el número de licencia ni el teléfono del listing agent. Entonces vengo a Matrix y lo tomo de acá, teléfono y licencia. ¿Qué más me muestra aquí en Agent Office Information? Súper importante, la comisión, 2% de comisión. Showing instructions, aquí, 24 horas de notice, solamente con appointment y con listing agent. Entonces, aunque la propiedad está vacant, mire que está disponible, está desocupada, me dice que tengo que hacer un appointment. Ahorita vamos a mirar lo de los appointments. Días en el mercado, 5 días en el mercado, precio original 395. En fin, toda esa información de la oficina me aparece acá, hay que mirarlo, hay que leerlo, hay que estudiarlo y hay que hacer ese ejercicio con todos los listings. Vamos a mirar otra y vamos a repetir los daticos. Next. Esta casa. Oh, wow, esta casa me gusta. Esta casa me gusta mucho, vale 392. Lo primero que uno mira. Vale 392, está aquí en Miramar, en la 125 Avenida, es de 1.800 pies cuadrados y todo el área es de 2.163 pies cuadrados, o total square footage, es del año 2000, aquí está el folio number, la unidad se llama Monarch Lakes, que la mayoría conocemos que es una unidad muy grande, muy chévere, es un single family. Tres habitaciones, dos baños. Aquí ponemos, ¿qué más miramos? Que tiene dos garajes y tiene driveway. Aquí están los remarks. Y broker remarks, siempre hay que leerlo, siempre, siempre, siempre.
aquí dice que la casa, this home is in moving ready condition, que el contrato que están, the owners are conducting an as-is contract sales, seller designates closing agent and pays for titles insurance. En fin, siempre tienen que leer todo lo que dice los broker remarks. Mire, y financial information, entonces lo mismo, me acepta cash, conventional, FHA. ¿Cuántos son el fee de la asociación? Mire qué importante, el fee de la asociación, los taxes son del 2019 y la información del realtor, pagan el 2% de comisión, etc. En este proceso me acordé que mi cliente está aprobado por FHA solamente. Entonces me regreso al criterio y voy a buscar en la parte de abajo, porque ahorita yo no me moví de acá. Matrix, vuelvo y les digo, la asociación tiene Matrix 101, 201, 301 y Matrix, creo que la otra es Matrix avanzado. Yo les estoy mezclando un poquitico de todo, Matrix 101, 201 y un poquitico del avanzado. El 301 no, porque el 301 les habla del CMA y eso es una clase aparte, pero yo tengo un tutorial, un video en YouTube de cómo hacer un CMA utilizando Matrix, entonces ya pueden ir en él cuando lo quieran hacer. Ahora, regresándome aquí al criterio, ustedes van a tener, los que son más nuevos, van a tener los campos hasta aquí, hasta esta línea gris. Porque en la parte de abajo, recuerden que este video queda grabado, lo cual es muy chévere porque son muchas cosas, ustedes pueden acudir a él cuando lo necesiten. Por ejemplo acá, donde dice Additional Fields, ustedes pueden agregar y quitar campos, así como lo hicimos ahorita en el grid. Y son campos súper importantes, o sea, son campos que ustedes no tienen cuando son nuevos, cuando el Matrix es nuevo, pero que es importante que los seteen. Por ejemplo, los que han estado en mis clases o en la clase anterior donde les contaba lo del OK to Advertise, este lo puse desde el principio porque yo soy fan de la publicidad y del marketing que tenemos que hacer con los listings. Entonces le agregan el campo OK to Advertise para que busquen y le pongan Yes. Y todo lo que le salga con Yes es porque lo pueden promover sin pedir permiso donde ustedes quieran. Ahora, propiedades. Ah, por aquí tenía otra pregunta. Propiedades para mayores de 55, propiedades REO, propiedades en short sale, que por ahí creo que me hicieron una pregunta. Obviamente le pongo sí o no, short sale sí o no. Algún campo que yo quiera poner en Broker's Remarks, aquí tengo un ejemplo. Hay personas que en el Broker's Remarks, hay listing agents con dueños que ponen un bonus de 5,000 o un bonus de 10,000, aunque ahorita, como está el mercado, que es un mercado de vendedores, ya eso no va a volver a existir. Bueno, eso no creo que esté por esos días. Pero hay varias palabras claves que pueden poner aquí en Broker Remarks. Y para ponerlas tienen que estar entre asteriscos. O sea, si ustedes quieren buscar, por ejemplo, yo lo utilizo mucho. A veces lo uso con las asociaciones, HOA o con PET. Entonces colocan asterisco, HOA, asterisco, a ver qué información le sale de la asociación, etc. Lender approval, el mantenimiento, water access, cuando necesitamos que tenga salida a la playa, en fin, o al lago. Y miren este me parece súper importante, yo lo voy a subir ahora, que también lo puedo bajar o subir. Los términos del financiamiento, súper importante. Ahorita les decía que me acordé que el cliente me dijo, no, solamente estoy aceptado para FHA. Entonces lo selecciono acá. Miren que si yo le quito este campo con control y lo selecciono,
En la búsqueda que yo hice, me salen 20 resultados. Pero para aprobación de FHA, me salen 17 resultados. Ahora, no es FHA, sino que es VA. Entonces selecciono aquí, VA. Para VA son 7 resultados solamente. Entonces, miren la importancia de hacer el trabajo. Este es un filtro que sí vale la pena ponerlo porque es una característica muy particular de ese cliente, de esa búsqueda. Este también es importante cuando, aunque me parece más importante en rentas, si está moblada o no está moblada. Yo normalmente, si lo buscamos inmuebles, este lo filtro inmediatamente y lo pongo en furnished. Listo. ¿Cómo llego a estos campos? Presten atención. Les decía que normalmente a ustedes les va a salir esta parte de aquí arriba. Pero si le quiero agregar estos campos tan importantes, le digo aquí en Additional Fields, Add or Remove. Le hago clic. Y aquí me trae todos los campos del criterio de Matrix. Por ejemplo, lo que pasa es que ya tengo muchos acá. Pero si quieren buscar el de OK to Advertise, ¿qué tienen que hacer? Donde dice Search, van a escribir la palabra OK y aquí les sale OK to Advertise. Lo seleccionan y le hacen clic aquí en esta flechita, Add. Obviamente, si yo le hago clic, el sistema me va a decir, OK to Advertise was not added because ya lo tengo. No me lo deja agregar porque ya lo tengo. Pero a ustedes, si no lo tienen, lo buscan, lo seleccionan y le dicen Add. Lo mismo para todo lo demás. Por ejemplo, van a escribir REO, lo seleccionan y le dicen Add y lo traen para acá. El de los terms del financiamiento que les decía para mirar si aceptan FHA o VA. Se llama, lo buscan así, Terms. Recuerden que no tienen que escribir el campo completo, sino solamente Terms. Lo buscan, lo seleccionan y lo agregan. Ahora, yo ya lo tengo, pero les decía que lo tengo muy abajo y me parece súper importante. Entonces lo voy a subir, le voy a decir aquí Move Up, de nuevo Move Up, y lo voy a colocar donde yo lo quiera poner. Por ejemplo, ahí mismo. Lender Approval y Terms. Si yo le digo Back, ya me va a aparecer los campos que le agregué o que le quité o le modifiqué. Miren que en este caso yo puse Lender Approval y aquí le puse Terms, los términos abajito del Lender Approval. Si quieren, tomen nota o, bueno, pueden mirar el video más adelante de los campos más importantes que yo considero. Igual cada caso es particular, ustedes pueden agregar o quitar más campos. Me encanta tener el OK to Advertise, el de HOPA, REO, Short Sale, etcétera, para que lo tengan ahí a la mano. Eso para las ventas. En rentas es otra cosa. Digamos, ¿qué marqué yo? Que me salen 7 resultados. Yo marqué aquí VA. Lo voy a quitar. Para quitarlo le digo control y lo quito. Y ya me vuelven a salir los 20 resultados. Vamos a poner lo del FHA solamente. FHA. Que me salían 17. Vuelvo y le digo aquí resultados. Ahora, lo que no les he mostrado, que les decía también que les iba a mostrar muy importante, era manejar el mapa. Yo hago una búsqueda inicial y me trae estos resultados, pero ahora quiero filtrar bien donde quiere mi cliente, entonces voy a darle clic aquí en mapa. Y me trae los mismos resultados en Miramar, pero miren que me trae para el West de la 75, para el East. Mejor dicho, Miramar es muy, muy extenso. O sea, Miramar es casi que de East a West. Entonces hay gente que te dice,
Yo tengo gente que me ha dicho, solamente quiero Miramar para el West de la 75. Es decir, esta es la 75 y solamente quieren en esta área de acá. O al contrario, me han dicho, no, yo lo quiero entre la 75 y el Turnpike. No la quiero para East, más para East. Entonces, en ese rango de ideas, voy a ampliar un poquitico el mapa. Y el cliente quiere que coja Miramar, vamos a buscar dónde quedó el mapita, porque recuerden que esto es nuevo, esta es una versión, desde hoy tenemos una versión mejorada de Matrix. Por aquí está el mapa, voy a buscar el polígono que es este, lo selecciono. Hay muchos mapitas, pero les recomiendo que se casen de una vez con el polígono, porque aquí pueden hacer un círculo, aquí pueden hacer un cuadrado y con el polígono pueden hacer lo que ustedes quieran. Entonces pueden delimitar más fácil el área del mapa. Entonces, acá tengo un ejercicio muy chévere. El cliente me dice, Lina, yo quiero que mi casa esté entre la 75, le hago clic y le voy haciendo clic en cada punto, entre la 75 y el Turnpike, no más. Yo no quiero, ay, aquí se me fue. Como se me fue por equivocación, yo puedo pararme en cualquier punto del mapa y estirarlo a donde yo quiera. Mire, aquí lo voy estirando porque se me fue por equivocación, pero no pasa nada. Entonces lo voy estirando. Y aquí el mapa me quedó entre la 75, el Turnpike y la Pines Boulevard. Es una zona chévere que mucha gente te puede decir. Entonces, miren que acá yo no le puse zip codes porque muchas veces hay un zip code que me cogería parte de acá del West y parte de aquí de abajo de la 75. Entonces el mapa es súper, súper importante que lo hagan. Una vez hago el mapa, de nuevo me voy a los resultados, clic aquí arriba. Y estoy en los resultados. Miren que empecé en 20 resultados, ahorita voy en 9 resultados, pero estoy en el área que quiere mi cliente y ya solo en el precio y solamente con propiedades FHA. Revisemos. Entonces, volví a coger esta que está nueva, que me gustó mucho. Volví a coger esta. Miremos esas propiedades. Esta 7. Esta otra. Ahora, ya miramos el listing por dentro. Vamos a mirar. Regálenme un segundito. Vamos a mirar el listing por dentro. Voy a mirar las fotos que tiene. Y ahorita les mencionaba que en la parte de arriba hay otra pestañita que se llama Property History, ¿cierto? Si yo le hago clic aquí, me muestra, esto también es muy importante, el historial que ha tenido esa propiedad, otros listings que ha tenido esa propiedad. Y ahí puedo ver el comportamiento de la casa, cuándo se vendió, cuándo se compró, cuándo fue la última vez, cuándo se le cambió el precio, en fin. Miremos la última que, y de hecho, ahí muchas veces podemos ver la casa original, cómo estaba esa casa originalmente. Miren acá, aquí veo yo que la cocina era, no sé, café, el piso era X, que aquí tenía un patio, no sé, con un techo diferente. Esto me abre una nueva pestaña, entonces la tengo que cerrar para llegar al original. Entonces aquí en este listing fue del 2006, se vendió en 310 mil. Ahora, en el 2008, algo pasó, esto fue la crisis por allá de la burbuja. Entonces miren que se cerró en 125, 119, wow, miren los cambios de la propiedad. Alguien la compró en 310, 2 años antes, en el 2006, y luego en el 2008 se vendió en 125.400.
Y ahora vuelve a salir al mercado en el primero de julio de este año y sale en 375. Entonces, este historial de la propiedad es súper, súper, súper importante. Y cuando le hacen clic a cada foto, les va a mostrar la información de ese listing en particular en ese año o en esa época. A ver, preguntas. Yo me imagino que hay muchas preguntas, yo me imagino que hay muchos casos. Eso es de mucho practicar y de mucho repetir. Y aquí me aparecen las fotos ya, las fotos del listing. Me voy a regresar aquí donde dice listing. Entonces recuerden que está listing, el historial de la propiedad y las fotos que son las mismas que me aparecen acá. Siguiente, vamos a mirar otro caso. Miremos esta que se ve así como wow, como remodelada. Es verdad, está remodelada. Y vamos a mirar un poquito, vamos a chismosear un poquito por dentro de esta casa. Entonces vamos a mirar el historial de la propiedad como ahorita. Esta casa, observen estos precios. En el 2014 se cerró aquí. En el 2014, no sé, alguien la compró en 99 mil dólares y luego la volvieron a vender en 142 mil. Y vamos a mirar esas fotos de esa casa del 2014. ¿Cómo era? Miren que sí estaba remodelada, pero no tiene más fotos. Dice que solamente tiene una. Miremos la que sigue. De 142 mil subió a 220 mil en el 2015. Vamos a mirar por dentro. Ya en el 2015 lucía así. Igual porque tiene piscina. Miren que el piso está grisecito. No sé. Cierro. Y en el 2020, 5 años después, wow, miren esto. Del 2015 al 2020. Se vendió en 220 y ahorita se está vendiendo en 360 mil dólares. Esto se llama un mercado de vendedores. Y le hacemos clic a la propiedad. Y efectivamente la propiedad está remodelada, miren que el piso cambió, la cocina cambió, todo cambió. Y la están vendiendo en un precio de 360 mil dólares. Entonces, ¿cómo vemos eso? Me voy a regresar. Cuando están en el listing, van aquí arriba al historial de la propiedad y ahí encuentran esa información. Ya casi estoy terminando. ¿Qué otra cosa es importante mirar? Estos botoncitos de arriba. ¿Qué son estos botoncitos de arriba? Aquí están las fotos, aquí está el mapa donde está ubicada la propiedad, el historial de la propiedad. Todos esos de acá es la información de DataCoop, que es otra base de datos grandísima donde encuentro más información de la propiedad. Lo mismo esta plataforma de Realis, lo mismo IMAP. Y lo mismo Form Simplicity, ¿se acuerdan que Form Simplicity y Datloop son la misma cosa? Son plataformas para el manejo de transacciones de real estate. O lo haces por Datloop o lo haces por Form Simplicity. MLS Advantage, aquí me aparece My Condo Plans, Terrafly, son tantas cosas, muchachas y muchachos, que por eso cada uno de esos programas ofrece una clase en particular en la asociación. Aquí estamos viendo como un abrebocas de lo que es Matrix, pero hay una clase particular para lo que es Realis, para lo que es otra para IMAP, otra para Form Simplicity, otra para Datloop. Pero es importante que ustedes, otra para RPR, súper importante RPR para los CMA. Yo les decía que donde deberíamos tener siempre un CMA, hacerlo es en Matrix, en RPR y en IMAP. Y lo hacemos por aquí mismo. Si yo quiero hacer un CMA de esta propiedad, le hago clic aquí en RPR y le hago clic aquí en IMAP.
Y así me va cargando la información directamente desde el MLS para que me cargue toda esa información de la propiedad. Miren que aquí me trajo, aquí me cargó RPR, me trae los precios. Y aquí voy escogiendo los comparables. Por cierto, yo tengo un video de cómo hacer un CMA utilizando RPR. Está en el canal de YouTube de Fortex y en el canal mío también. Porque aquí no nos podemos quedar. Entonces, la que sí tienen que manejar ya, que no hay una clase para eso, es esta de Showing Time, que es para agendar las citas en el momento en que quieren ir a ver la propiedad. Entonces, si quiero ver esta casa, le hago clic aquí en el Showing Time, que es ese iconito azul, y aquí me aparecen estas opciones. Entonces, él me dice, esta es la dirección de la propiedad, esta es la información. Por cierto, también deben entrar a esta plataforma de Showing Time para agregar su información, su foto, en toda parte hay que entrar. Tienen un arduo trabajo, nosotros los realtors tenemos un arduo trabajo seteando todo eso. Y ese Showing Time entran aquí en el dashboard de la asociación, miren, por donde entramos a Matrix, van a entrar a este iconito de acá, donde dice Showing Time, para que seteen su información. Así, cuando le hagan clic dentro del listing, le hacen clic a este icono, entonces ya les va a cargar ya toda su información para hacer la cita. Aquí voy a decirle Schedule a Single Showing. Tienen que marcar donde diga Agree to the Terms. Le hago clic acá y vamos a ver qué me sale. Entonces el sistema te va a mostrar una agenda desde el día de hoy hasta el lunes 7, donde tengo que seleccionar la fecha y la hora en que quiero ir a ver esa casa. Supongamos que quiero verla mañana miércoles a las 12 del día. Entonces lo selecciono y aquí le digo Request Appointment. Yo no lo voy a hacer porque ya este es un appointment que se genera de verdad, verdad con el Realtor y esto es un ejercicio, entonces voy a cerrarlo. Pero recuerden que antes de hacer ese showing, ustedes deberían leer lo que dice aquí abajo. Miren lo que dice. Ah, bueno. Aquí me aparece. Showing instructions. 24 horas notice. Cuando dice Elect Lockbox, esto quiere decir que tiene un Supra. Como dice que tiene un Supra, vamos a hacer el ejercicio. Electric Lockbox quiere decir Supra, o sea, el Supra es un candado electrónico para abrir las puertas. Cuando dice eso, eso es una bendición. A todos los realtors nos encanta ver que diga que tienen Supra o que tiene un lockbox electrónico o un lockbox con código. Nos encanta porque así no tenemos que lidiar con el otro listing agent que bueno, Dios los bendiga. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, ya que sé que tiene un lockbox, voy a decirle Showing Time. De todas formas va a aparecer mi request, pero si me llaman, yo después le digo al realtor que voy a cancelar la cita. Aquí le digo Schedule a Single Showing y voy a decirle que para mañana a las 12 del día, aquí me aparece normalmente, él te pone siempre las citas de 15 minutos. Y aquí le digo Request Appointment, no tengo que escribirle nada más, simplemente Request Appointment. Cuando le digo Request Appointment, me salió este mensaje y dice que todavía no está confirmado. Normalmente en mi correo debería llegar ahora una notificación de ese showing diciéndome la propia, ah, mírenlo acá. Dice, your showing request received. Entonces me dice, ya recibimos su showing request para ver esta propiedad, pero todavía no está confirmada. Más tardecito, si sí tiene el Supra, me tiene que llegar otro email así parecido, diciendo confirmado. Y aquí abajito me debería decir, esa propiedad está en Supra. Voy a cerrarla y vamos a mirar otra para mirar las instrucciones de las citas. Miremos esta.
Yo lo primero que hago es irme a la parte de abajo a mirar qué dice en Showing Instructions. Aquí me dice Call Listing Agent. Nada que hacer. Yo llamo a esta señora o señor Sorti Mejía. Lo llamo y le digo, ¿cómo me tengo que presentar? Buenas tardes, señor Sorti, en inglés, obviamente. Mi nombre es Lina Monroy de Fortex Realty y quiero Showing Instructions de la propiedad ubicada en 125 Southwest 22 Street para mostrarla mañana a las 12 del día. Ya el realtor te contesta, sí, no, se puede, yo voy, yo te acompaño, en fin. Si el realtor no contesta, entonces tú le mandas un texto con la misma información. Buenas tardes, señor Sorti Mejía. Quisiera tener showing instructions de la propiedad 125 Southwest del Miramar para el día de mañana al mediodía. Gracias. Y pones en la firma Lina Monroy, realtor de Fortex Realty y tu número de licencia. Ojo. Siempre que ustedes hagan esos showing instructions, tienen que presentarse con su nombre, compañía y número de licencia. Es súper importante que lo hagan. Vamos a mirar otra anterior. Esta ya la vimos. Miremos esta. En la parte de abajo dice, showing instructions, call listing agent, see broker remarks. Ojo, cuando diga see broker remarks, tienen que ir a leer los broker remarks, porque si no el realtor te va a contestar con dos piedras en la mano, el listing agent, y te va a decir, no leíste los broker remarks. Cuando diga, sí, broker remarks, ustedes van a ir a ver los broker remarks. ¿Por qué? Porque aquí dice, tenant occupied, o sea, hay un tenant en la propiedad. No showing without making an offer first. Imagínense, aquí tienen que hacer una oferta primero para ir a ver la propiedad. Por el COVID-19. 15 días de inspección. Bueno. Entonces, ustedes van a mirar lo que dice acá y le van a decir al cliente, señor cliente, esa propiedad que a usted le gustó tiene un tenant. O sea, hay alguien viviendo la propiedad. Y para ver la propiedad, prácticamente hay que hacer una oferta por el tema del COVID-19. Ahora, si tienen alguna pregunta más puntual, ustedes llaman al realtor que se llama Darius Lelutiu y le preguntan, mira, yo ya leí los broker's remarks, señor cliente, pero me gustaría saber en qué condiciones está la casa, cuándo se va el tenant, aunque aquí también debería tener la fecha de cuándo se va el tenant. Déjenme mirar, a veces la encuentro y a veces no. Normalmente por aquí sale la fecha en que se va el tenant, pero no la veo. O a veces dice en los remarks, aquí en los broker remarks. Ah, no, miren que aquí salió en los remarks. Property is rented hasta julio de 2020, perdón, from July 2020 to June 2021. Es decir, es una propiedad de inversión. El que la quiera comprar no es para vivirla porque está rentada hasta junio de 2021. Entonces, miren la importancia de leer todo lo que dice el listing. Este campo de Showing Instructions debería estar más grande en rojo o en amarillo. Y lo que te diga aquí Showing Instructions, si dice Broker Remarks, ustedes vienen a leer los Broker Remarks. Pero se supone que ya leyeron los remarks. ¿Listo? Miremos otra propiedad. Esta. Miremos qué dice. Abajo. 24 horas notice. ¿Por qué? Porque está ocupada por quién? Por el dueño. ¿Qué más dice acá? No hay nada en broker's remarks. Simplemente está ocupada por el dueño. Entonces aquí se hace showing time y se hace un appointment común y corriente, se le dice schedule single showing y me vengo para acá y hago un request y cuando hago el request ya me confirma el listing agent a ver cuándo puedo ir, que al dueño le quede fácil atenderme porque el dueño me va a abrir la puerta de su casa. Miremos otro. Previous. ¿Esta qué dice? Showing instruction dice appointment only, call listing agent, no sign, o sea,
La casa no tiene una señal afuera de for sale. Está ocupada por el dueño. Esto pasa mucho. Es lo mismo. Tengo que hacer un showing time, un showing request, y me va a salir qué día la quiero ver y me van a contactar y yo voy a contactar al listing agent y a mi cliente para ver cuándo se pueden poner de acuerdo para ver la propiedad porque está ocupada por el dueño, entonces ellos me la tienen que mostrar. Número 4, sigamos, ya estamos terminando. Esta showing time me aparece 24 hour notice con listing office. Es la misma cosa, está ocupada por el dueño y no dice nada más, lo mismo. La número 3 dice 24 horas ocupada por el dueño. La número 2 dice, see broker remarks showing instructions, esta está vacía. Y ya habíamos leído ahorita los showing instructions, dice que hay que mandar una oferta a tal parte, que está easy to show. Cuando dice easy to show, también es maravilloso porque tiene un logbox o tiene un supra. Y miremos la última, que era esta, que está desocupada. Está vacant, desocupada, tiene 24-hour notice, appointment only y call listing agent. Y aquí está toda la información porque aquí está diciendo que esa casa espera estar completa para entre septiembre 30 y octubre 20 y va a haber un open house entre el 2 y el 4 de octubre. O sea, esta casa realmente la están terminando, está en construcción. Listo, entonces por eso siempre tienen que leer hasta acá. Bueno, yo solamente hice las búsquedas de la propiedad y no le mandé ninguna búsqueda al cliente. Dios mío, ese matrix es muy extenso. De todo lo que yo leí, voy a suponer que le gustaron estas propiedades a mi cliente. Le digo salvar y aquí le voy a decir new save search. La que hice la cita también está ocupada por el owner, sí. Por eso hay que leer muy bien todo lo que diga en showing instructions y lo que diga en broker remarks. Bueno, voy a mandarle estas propiedades al cliente. La selecciono, le digo save y le digo new save search. Aquí voy a crear un nuevo contacto. Voy a crear un nuevo contacto porque, ojo, me voy a devolver. Hay muchos realtors que seleccionan las casas y aquí le dicen actions, email y le mandan el correo al cliente. Y eso está mal hecho. No, porque pierden su trabajo. Ustedes lo que tienen que hacer siempre es salvar la búsqueda para que no se les pierda. Miren que este trabajo fue investigativo. Buscamos FHA, buscamos entre la 75 y el Turnpike de Miramar, hicimos un mapa. Entonces, para que no se nos pierda esa búsqueda, yo voy a guardar Miramar, casas, entre 75 y Turnpike. De 350 a 400 para un cliente que se llama David. Así le coloco yo el nombre a la búsqueda. No le pongan una búsqueda que hay mucha gente que pone casas en Miramar. No, después ustedes van a tener casas en Miramar por montones. Colóquenle el nombre a la búsqueda como realmente hicieron el filtro de la búsqueda. Contacto, entonces le digo aquí crear nuevo contacto y mi cliente se llama David Hernández. Este es mi cliente. Y aquí en categoría póngale que es un buyer o que es un seller o que es un rental o que es un friend, lo que sea, pero póngale la categoría porque después eso se puede exportar y van a ser más juiciosos. El correo de mi cliente es... vamos a ponerle David Hernández Monroy @gmail, por decir algo. Y le ponen el teléfono, le decimos salvar y le decimos salvar. Y una vez salvamos la búsqueda, aquí lo que hicimos fue salvar la búsqueda, vamos a decirle actions y aquí vamos a decirle email.
¿A quién le voy a mandar? Ahora sí se la voy a mandar a mi cliente. ¿Cómo se llama mi cliente? David Hernández. Ese es el correo. Y le voy a poner en el subject casas en Miramar entre 350 y 400, por decir algo. Y aquí le pongo un breve saludo. Hola David, aquí te mando las casas. Entonces, hola David, te mando las casas y le digo send. Miren que aquí ya me aparece la firma que hicimos desde el principio y le digo enviar. Ya, a mi cliente ya se le fue la búsqueda. Si yo me regreso aquí al dashboard, al principio, miren que aquí en el principio me aparece que hay un contacto nuevo que se llama David Hernández. Y si yo le hago clic aquí en David Hernández, me va a mostrar lo que yo le mandé a David. Send email. Le mandé 5 listings. Y tengo una búsqueda. Porque un cliente puede tener varias búsquedas. Luego David te dice, ay, Lina, no, ya no quiero, también quiero mirar en Pembroke Pines. Entonces le hago otra búsqueda de Pembroke Pines y aquí me va a aparecer la búsqueda. Listo. Ahora, les recomiendo que vayan a YouTube, en el YouTube de Fortex. Vamos a mirar en el YouTube de Fortex para que completen esta parte del entrenamiento. Pregunta que si no les llega la información del otro Realtor. Para nada, obviamente no. No les llega la información del Realtor, sino todo le va a llegar con la información tuya. Aquí en el canal de Fortex tengo un video que se llama, ay Dios, ¿dónde está? Se los voy a mandar porque no lo veo. Que se llama The Matrix. Bueno, yo se los voy a mandar. ¿Cómo utilizar el portal de Matrix? Porque entonces no lo tengo acá, sino en el canal mío. ¿Cómo utilizar el portal de Matrix? Y el portal de Matrix es esto que estamos viendo acá. De una vez ustedes le hacen una búsqueda a un cliente, ¿cómo les aparece a ese cliente, aunque ya está un poquito diferente, ese portal? Miren acá, a David, mi cliente, le va a llegar este portal con el header que aparece aquí arriba y las propiedades que, ah, no, aquí están los listings. Con el mensaje que yo le mandé de casas en Miramar entre 350 y 400, así, miren, así le va a llegar a mi cliente. Miren qué bonito, o sea, realmente les llega el header con las propiedades y David, que es mi cliente, las puede marcar haciéndole corazoncito, salvar como favorito, salvar como favorito. Y me puede escribir una nota. Todo esto yo lo explico en el video del portal, porque como les decía, Matrix es muy extenso. Entonces les explico cómo manejar o cómo el cliente ve este portal y cómo ustedes pueden manejar estas búsquedas. Voy a cerrar aquí. Pueden repetir este video porque yo sé que lo van a necesitar y hay que completarlo con más, con muchas más cosas. Pero por ahora voy a terminar de grabar y de compartir a ver qué preguntas tiene. Muchas gracias. Vamos a mirar. Listo. Bueno, chicas, espero, chicas y chicos, ¿cómo les pareció la clase? ¿Cómo van? ¿Algún comentario? Muy buena. Me encantó. Cada vez que veo un video aprendo otra cosa nueva. Sí. Se aprende muchísimo. Ahora, el día de mañana vamos a tener el entrenamiento full, full, full de la página de Fortex. La página de Fortex les va a facilitar mucho la vida. ¿Por qué? Porque la página de Fortex, miren que ¿qué pasó? Mañana o el jueves, porque Giovanni me dijo que el jueves. Bueno, algo pequeño, ¿ok?
Estaba mi hija loca aquí mandándome noticas, mamá, vea, por favor. Entonces, sí, vamos a mandarles un mensaje porque habíamos dicho que el jueves, pero no, vamos a hacerlo mañana, que ya todo el mundo está acostumbrado, para tratar de tener a la mayoría conectados mañana y enseñarles a manejar bien la página, no solamente por fuera, sino también por dentro. Entonces, lo que les iba a decir es que muchas veces cuando le mandamos propiedades al cliente, el cliente quiere seguir mirando. Entonces, ahí es donde le vamos a decir, señor cliente, vaya a mi página y vaya mirando usted también opciones, que mi página está conectada con el MLS y usted va a ver lo mismo que yo veo, pero de una manera más amigable, porque yo sé que por Matrix a veces se pueden confundir un poquito. Y cuando el cliente vaya a la página y busque propiedades y le diga, Alejandra, mira, me gustó esta, te va a tomar una foto o la va a marcar con un corazón y tú lo vas a ver en tu panel administrativo de la página de Fortex Realty, pero hay otras opciones, o sea, ya el cliente te va a decir, mira, me gustó esta dirección, y ya tú vas a mirar esa dirección en Matrix a ver cómo puedes hacer un showing time. Entonces, mañana les vamos a mandar el mensaje de que esa reunión va a ser el día de mañana, para explicarles bien lo que pueden hacer con la página por dentro y por fuera, o sea, lo que ve el cliente y lo que van a ver ustedes en el panel, que eso no se los hemos mostrado, eso es nuevo, lo que van a ver de la página por dentro. Así que, bueno, yo tengo que dejarlos. Yo no sé si tienen preguntas, pero yo más bien les... Disculpa, Lina, ¿va a estar grabada la clase de mañana también? Sí, yo la voy a grabar también porque yo sé que hay mucho realtor que no puede estar de nosotros. Esta es una clase solamente para el Team Fortex. Entonces, si no pueden estar, se las voy a dejar para que la miren luego. Ah, buenísimo. O verla varias veces. Verla varias veces, sí. Yo preferiría que la vieran porque es que ahí es cuando van a hacer preguntas y cuando pueden interactuar con nosotros más fácil. Ok, gracias. Bueno, y con respecto a Matrix, les decía, hay que tomar los cursos de la asociación y hay que ver esos videos. Y no solamente eso, sino ensayar. Tienen que practicar varias veces para que ustedes mismos se den cuenta de cómo funciona, porque es bien, bien, bien extenso. Es bien extenso. Y hay que manejarlo perfectamente. Así que, bueno, yo los voy dejando. ¿Alguien Muchas tiene gracias. Alguna otra cosa? No, solo quedamos bien. Está muy bonito. Que estamos aprendiendo realmente mucho. Sí, yo sé, yo sé. Listo, con mucho gusto, que tengan una feliz tarde. Nos vemos mañana a las 10 y que les rinda y cualquier cosa me van preguntando por el WhatsApp también. Listo, feliz día para todos. Felicidades. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Chao a todos.